Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Podcast Investigaciones. Pues bien, hoy tenemos hoy tenemos Tralla de la Buena. Ya os dijimos que íbamos a traer a Juan G Vallejo, divulgador. Ahora hablaremos con él. Y, y bueno, ahora, ahora, ahora lo presentamos un poquito más, más a fondo. Pero antes vamos a presentar a mis dos compañeras que ya las conocéis, que es. Vamos a empezar por las las más veteranas, venga, vamos a empezar por las más veteranas. Me has llamado Buenas. vieja, por... no es claro, te he llamado veterana, ¿no? Vieja. Buenas noches, Gina, ¿cómo estás? Buenas noches, pues estoy bien, Rafa, muchas gracias. Estoy bien. Y tenemos también a Alba, el ¿eh? canal Egipto Manía, a ver si soy capaz de subirla. Ahí la tenéis. Buenas, Alba, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues encantada de estar aquí hoy, bueno, con un montón de ganas de que Juan G nos cuente un montón de misterios y estoy segurísima de que a la gente le va a encantar porque es que hoy tenemos un experto en los temas de misterio, va a estar súper chulo. Vaya que si sí es experto. Yo creo que eh, sin menospreciar a los personajes que hemos traído, eh, yo creo que en el tema de investigación a pie de calle, como digo yo, o sea, ufología fenómenos extraños. Yo creo que es de lo mejorcito que tenemos en este país, en España, aunque, bueno, se nos fue lejos ¿eh? y allí pues está, pues bueno, triunfando mucho, eso es importante. Y sobre todo, que un español eh, tenga el listón tan alto, ¿no? Eso, por lo menos para mí, no sé, igual para otros no, pero para, por lo menos para mí sí. Pues bueno, os voy a presentar, yo sé que muchos de vosotros lo conocéis, que es Juan Jesús Vallejo, pues él es... Eh, investigador, divulgador, eh, yo ya he perdido la cuenta de los años, no lo voy a decir para no hacerlo más mayor, son muchísimos años los que lleva, ha participado en Milenio 3, en Cuarto Milenio, en un montón de programas de radio en, en España, en el, a nivel internacional, y ahora está en Caracol Televisión, eh, en Colombia, aparte él tiene un, un programa de podcast donde él también hace entrevistas. Sé que está enfrascado con conferencias, está pues más liado, como se suele decir, que la pata un romano, ¿eh? nunca mejor dicho. Entonces para que no para no hacerme muy extenso, pues lo vamos a subir aquí. Eh, Juan G, buenas noches y bienvenido a Podcast Investigaciones. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Bueno, no trabajo en Caracol Televisión, trabajo en Caracol Radio, ¿vale? Que no, Perdón, lo, caracol Radio, que, sí. que no es la misma empresa, aunque el, 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 el nombre sea igual, eh, Caracol Radio pertenece al grupo Prisa, que es español, mientras que Caracol Televisión pertenece al grupo Santo Domingo, que es colombiano, o sea, no tiene nada que ver, absolutamente no sé, vale, nada que ver. Pues, sabía yo que era algo de, cara, algo de Caracol. <laughs> pues bueno, ya, ya, ya lo tenemos aquí, a Juan G. Juan eh, sé que andas muy liado que andas a tope eh, me pasaste el otro día una imagen incluso de, una, de unas conferencias que estás haciendo. Cuéntame un poco de qué van estas conferencias en las que estás rascado. Bueno, tampoco es que... Vamos, eh, di esta conferencia, esta semana di una conferencia en eh, la Universidad del Bosque, aquí en Colombia. Creo que ha sido algo histórico. Es la primera vez que alguien va a una universidad en Colombia a hablar de periodismo de misterio. Creo que es algo muy importante. En España sí se ha hecho, la Complutense Hacía, no sé si sigue haciendo, por ejemplo, jornadas de periodismo de misterio, que es otro tipo de periodismo. Aquí en Colombia nunca se ha hecho. Entonces, pues muy orgulloso de, y feliz de, de, de haber estado dando una charla a los alumnos de la Facultad de Creatividad eh, sobre periodismo de misterio. Y no, y luego el año pasado di una conferencia sobre investigaciones que estuve haciendo en la selva amazónica respecto al fenómeno OVNI y no es nadie sabe por qué, y nadie lo entiende, pero el fenómeno ovni se torna como agresivo en, en la selva amazónica y, y pocas más conferencias doy, si no concedo ni entrevistas, tú porque eres amigo. O sea, no, no tengo tiempo, que sí es verdad, o sea, entre, entre entre dirigir Noche de Misterio, mi canal de YouTube que es oculto tras la sombra y mi agencia de viajes de autor, no tengo tiempo prácticamente eh, de nada, que si alguien me, me llega con todo el buen rollo del mundo, no me, no me importa conceder una entrevista. O sea, me pasa como me he hecho un poco así como de repente conocido aquí en América Latina, pues me, me escribe en Instagramer y no sé qué, y una serie de personajes que, pues claro, me escribe un Instagramer que con medio millón de seguidores y el tío se dedica a sacar musculitos, ¿no? Entonces, que ni respondo, o sea, digo, ¿qué me va a preguntar este señor? O sea, me parece un poco, con esto de las redes sociales, creo que al mundo se le ha ido un poco la bola, pero bueno. Sí, bueno. Pues oye, esto que estabas comentando de, del tema de investigación ovni en el Amazonas. Esto yo he oído investigación ovni en México, en Colombia también, en otras partes de América, eh, pero en el Amazonas, cuéntame un poco esto del Amazonas. Sí, muy sencillo. En, en 1978 en Brasil sucedió una historia que a mí me, 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 me impactó ¿no? como investigador, aunque no he estado en esa zona de Brasil, de Brasil, en concreto en la isla de Colares, en 1978 empieza a haber una serie de avistamientos OVNI, eran unos OVNI de un par de metros de diámetro normal, luces que a veces se veían redondas, otras veces rectangulares, y lo extraño de, de este tipo de avistamientos en la isla de Colares fue... Que eh, esas luces, hay veces que se acercaban a la gente, la paralizaban, o sea, la gente no podía moverse. Y eh, la médico de la isla, Huelín de Cedade, cuando investiga a estas personas, se da cuenta de un par de detalles muy curiosos. Y una es que muchos de ellos tienen algún punto en el cuerpo necrosado, o sea, la carne podrida, como si a través de ahí le hubieran eh, sacado sangre o algo así. Y eh, que cuando les hacía análisis de glóbulos rojos, tenían los glóbulos rojos muy, muy bajos, por eso el nombre que se le dio a estas luces en Brasil fue la de las luces chupa chupa. Eh, esto llegó a tal problema cuando llevaban unos pocos meses que hubo una migración de población de la isla, se fueron por miedo, o sea, es la única mig migración en la historia que ha habido por acoso de ovnis. A tal punto llegó esto que el gobierno brasileño tuvo que intervenir creando una cosa que se llamó la Operación Prato. En la Operación Prato la llevaba un coronel que se llamaba Holanda Lima. Holanda Lima estuvo allí, el archivo está desclasificado entre comillas, porque yo sé de muy buena tinta, por ejemplo, que hubo vídeos y los vídeos nunca se han desclasificado, las fotografías omnisí y Holanda Lima incluso no solamente dice que él mismo vio las luces o el de edad de la médico que arranca con toda esta historia, sino Holanda Lima hizo hasta dibujo de unos seres que él vio que para él eran seres de otro mundo. O sea, una persona que era completamente escéptica que llegó allí, que vio esto, se vio superado por lo que, por lo que sucedió y que además se quitó la vida en circunstancias eh, muy, muy extrañas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues esta es una historia que a mí, a mí me, había, me había impactado como investigador. Yo entrevisté, hablé varias veces con Pablo Villarrubia, el, el periodista brasileño que está en España, sobre esto, porque él había investigado en colares, y me dijo, no, Juan, que si las luces siguieron y se metieron por la selva colombiana. Yo decía, pero pues me digas, tío, ya cógete un mapa y dime dónde. Me decía, no, pues aquí hay un sitio que se llama Mitú, digo, pues eso es la capital del Baupés aquí en Colombia. Entonces empecé a indagar por ahí, di con una tesis doctoral eh, que hablaba de las luces chupa chupa en la selva amazónica colombiana, las luces chupa chupa, no, perdón, las luces mochacabezas en la selva colombiana, con unos dibujos en la tesis doctoral que, que yo parecía a la película Alien, o sea, era de no creer, ¿vale? Uh -huh. O sea, Alien no, depredador, tío. Um, uh -huh. Y eso me impactó mucho, me impactó mucho, yo hablé además, bueno, bueno, es además una época en la que yo luego empiezo a colaborar con History, History Channel Latinoamérica, colaboro mucho con ellos, incluso yo produzco aquí en Colombia eh, la serie Ancient Alien, con mi productora, eh, cuando hacen rodajes aquí. Eh, y, y empecé a hablar con otros investigadores que habían ido también muy, muy, muy a fondo en el tema de colares y tal. Y, y nada, pues hace dos años me fui a la selva amazónica una semana a investigar junto con un buen amigo investigador que se llama Arturo Oms, que es andorrano, y, y, y descubrí un mundo que no me lo podía creer. O sea, descubrimos unos casos y unas historias. Y eso que fuimos pegando palos de ciego. Si volviera a la selva amazónica, encontraría más historias ¿no? de personas que se habían encontrado con luces, exactamente igual que sucedía en la isla de Colares, eh, donde, eh, bueno, pues aparecían estas luces. Te puedo contar, el, para mí, el, 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 sobre todo hubo dos casos que me impactaron mucho. Uno es con un señor que se llamaba Gerardo Paima en la isla del Cacao, y es de hace pocos años, seis, siete años, más o menos, no recuerdo la fecha exacta. Y básicamente lo que sucede. No, pues está la gente en la aldea. De repente, eh, una señora y su esposo, Gerardo Paima y su mujer, ven como viene una luz roja, se va acercando, se va acercando, se va acercando hacia la aldea. Ellos están convencidos de que existen unas luces que les llaman muchas cabezas y que además que te arrancan la cabeza y que te cortan, te cortan la cabeza, no solamente que te dejan débil y tal. Y eh, cuando esa luz se va acercando, se va acercando, se va acercando ya hasta que está a, relativamente a pocos metros de casa de Gerardo Paima, la mujer empieza a gritar, se empieza a levantar la gente de la aldea, Gerardo Paima agarra un machete, salta de la cabaña y como sabe que su mujer ya están llegando los vecinos, se mete en el sendero por el de que venía la luz, que es el único sendero que hay para poder irse de la aldea, y se queda con el machete pegado, esperando. ...para darle un machetazo... ...no para decirle buenas noches a aquello... ¿vale? ...y... ...y nada... ...y entonces de repente la gente empieza a salir... ...empiezan a coger armas... ...escopetas y tal... ...y esta luz... ...gira hacia el sendero donde estaba Gerardo Paima... ...Gerardo Paima lo que me dice... ...es que cuando la luz se va acercando... ...de repente él ya lo que ve es un ser... ...como de unos... ...metro ochenta, metro noventa... Él me decía que llevaba una especie de máscara de fuego, una máscara de, de metal, como con unos cortes, ¿vale? Que le salía muchísima luz del cuerpo, pero de la cara más, que no ponía los pies en el suelo, que iba levitando, y cuando se acerca a él y él va a darle con el machete, dice que el ser lo vio. Y él lo único que sintió es que él se cayó al suelo, que no tenía fuerza, que no se podía mover. Entonces él pasó al lado, dio con un árbol de toronja, que tiene unas espinas así de grandes, da con el árbol, cae al suelo, se levanta y otra vez sale levitando, se transforma en una luz y la gente empieza a disparar. Él escucha los disparos y tal. Dos días estuvo en cama Gerardo Paima sin apenas poder moverse. ¿Cómo, es, ¿Cómo esa luz hace, hace eso? Pues no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, no, te, no tengo ni idea de qué tecnología, ni qué vaina, ni qué historia, estuvo dos días en cama. Y recopilé otro caso en el lago Tarapoto, muy similar, una, este, ese es un caso un poquito más antiguo, una pareja, tenían solo como 13, 14 años de edad, y exactamente igual, apareció una esfera de luz, ellos estaban pescando pirarucú, es un pescado muy grande que hay en zonas pantanosas. Eh, repito, cerca del lago Tarapoto, Toropo, eso sí es territorio colombiano. El otro, la isla del Cacao es territorio peruano. Y eh, nada, pues esta gente igual, esta noche pescando pirarucú, dicen que ven una esfera enorme que al principio piensan que es la luna. Ven que se acerca, entran en pánico, saltan de la, de la, de la lancha y. Eh, Toda la noche esa luz lo fue persiguiendo por la selva, perdieron la ropa, todo, de los rozaduras y de los cortes y tal. Hubo un momento ya en el que, en el, que el testigo, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, ya no podía, ni, no podía ni, ni moverse prácticamente, lo llevaba a la mujer arrastrada hasta que al amanecer la luz de repente eh, desapareció. Igual ese señor estuvo otro 48 horas en cama sin poder moverse. Lo que pasa es que a él, en ese encuentro, como fue más prolongado, la luz ya lo dejó prácticamente que no se podía mover. Que oh. no se podía mover. ¿Cómo hacen eso? ¿O por qué eso sucede en la Amazonía? No lo, no lo sé. De todas formas, no hay nada nuevo en el fenómeno ovni, ni en nada. Eh, las leyendas de la Amazonía hablan de la boitata. La boitata es una anaconda gigante que tú por la noche lo único que ves es los ojos, que es una luz roja. Tremendo y entonces la boitatá protege los lugares sagrados de la selva y si te acercas sin tener que hacerlo sin respeto por ciertos lugares y tal la boitatá te ataca. Creo que es la, la, la deformación de la leyenda de la boitatá simplemente que a día de hoy tenemos una cultura y un tal que ya nos hace ver eso como un fenómeno extraterrestre y tal, sino antes lo hubieran puesto pues cualquier otro nombre. A, a, a este fenómeno. Entonces fue una investigación que, que me impactó mucho, que me encantó volver a sentirme investigador porque cada vez tengo menos tiempo de investigar, ya cada día soy más divulgador, aunque he publicado siete libros, mi último libro, Conspiración, pues no tiene, hablo de geopolítica y hablo de, de una visión distinta a lo que pasó en el siglo XX, ¿no? de muchas cosas, y abusos de poder de Estados Unidos, de Unión Soviética, cosas así, ya no volvería a hacer un libro así, ¿vale? Con la polarización política que hay. Prefiero ya hablar de ovnis y que el mundo se mate y que me dejen en paz. Y, y bueno, pues realmente lo que la, la investigación que hice en la Amazonía, pues, pues bueno, a mí me, me encantó volver a sentirme un poco un, un niño, ¿vale? Investigando este tipo de, de historia. Y luego sigo sin entender por qué es un fenómeno agresivo. Hace pocos meses, en, en, el, en un poblado Iquitu, en Loreto, en Perú, también hubo ataques otra vez de estas luces y aparecieron este tipo de, de seres y tuvo que intervenir otra vez el ejército peruano, que dijeron que aquí no había pasado nada, los indígenas enfadadísimos, lo que pasa es que esa expedición solo para llegar me tuvo que pegar como tres días de selva, solo para llegar, luego otros tres, tres días para volver, no es que luego me traiga un helicóptero, no tengo plata para eso. Entonces, no lo sé, no lo sé si seré capaz de ir a Perú o no, si volveré aquí a la selva, porque sé que el año pasado hubo otra vez ataques en la selva colombiana. Exactamente. Ah, igual. Bueno. Uh -huh. eh, Fina, Alba, adelante, chicas. Vamos a... Bueno, eh, la verdad es que los casos que acaba de contar me han parecido súper impactantes y me estaba recordando un poco a las historias estas de los Dogón de Mali. Esos seres que, que tienen en sus leyendas, que si no recuerdo mal, eh, esos seres de los que hablan los dogón eran también agresivos, incluso secuestraban a las personas. Y, y vamos, cuando una persona desaparecía en el poblado, ya no volvía a aparecer nunca, porque bueno, pues esos seres se la comían, la desaparecían o algo. Y hay. Hay bastantes casos del fenómeno ovni con apariciones de seres en los que son agresivos, o sea, hacen cosas malas a, a las personas y es muy curioso porque yo no sé por qué harán eso, o sea, para alimentarse, seremos su comida, no lo sé. Te has puesto de un trágico que me has dado hasta susto, tía. A ver, relaxa. <laughs> pues espérate a que hable fino. <laughs> me tenéis asustadito aquí. Me tenéis que voy a subirme a lo alto de la pirámide esta que tengo aquí. atrás. A ver, a ver, relaxa. Relax. El tema de los dogones nace porque un señor que se llamaba Marcel Griol, catedrático de antropología de la Sorbona de París, publicó un libro que se llamaba El Dios del Agua. Um, y en este libro, El dios del agua, pues, pues que, que, le, que le costó la crítica durante toda la vida, ¿vale? Hasta que, hasta que murió, pero él fue un valiente, me han contado esto, me han contado esto y esto es lo que me ha contado. ¿no? Y efectivamente él cuenta cómo en la falla de Bandigara, en Mali, pues llega... Eh, lo que los dogones llaman un arca que va volando eh, y que, que queda en un lago y hay unos seres que ellos llaman nomo sí. y le hacen una fiesta que se llama la fiesta Sigi, que se hace cada 50 años, porque ellos rememoraban, y esto sí es muy curioso los datos, que ellos lo llaman potolo, que significa semilla pequeña, cada 50 años le daba una vuelta a la estrella de Sirio. Luego se demostró efectivamente que hay una estrella que se llama Sirio B, que es una nana blanca, y es más, los dogones hablaban hasta de densidad, de que un puñado de, de potolo, de semilla pequeña, un puñado solo pesaba como toda la arena de Mali, lo llamaban sagala ese material, y efectivamente la densidad de una, una nana blanca es, es tremenda. O sea, y eso, aunque luego hay gente que ha dicho, no, es un tema de contaminación cultural y que fueron los predicadores franceses antes sí. y les contaron, o sea, me parece una estupidez eh, tremenda. Para mí, el tema de los dogones es algo que demuestra que realmente el fenómeno es real y tiene miles de años entre, entre nosotros, pero no tiene esa connotación de agresividad amazónica. Te explico, ellos hacen incluso una fiesta rememorando. A, a, a los seres que los visitaron y tal, la gente de la Amazonía a esto se muere de miedo, no les hacen ninguna fiesta, ni ninguna celebración, ni un carajo ni nada de nada, simplemente les tienen mucho miedo en, en Perú les llaman los pelacaras porque dicen hay un testimonio incluso además de que, de que uno de estos seres lo vieron y que tenía como una bolsa como con, con rostros humanos cortados y demás Aquí en Colombia lo llaman los mochacabezas, que yo creo que no tienen nada que ver que corten cabezas. Yo creo que lo de los mochacabezas si y que haya aparecido gente decapitada, que eso es cierto, es por una palabra que no puedo decir porque sé que esto está en YouTube y os van a desmonetizar el vídeo, ¿vale? Pero aquí en Colombia tenemos ciertos problemillas con unos señores que van con polvo blanco. Y entonces sí. pasan escenas de violencia bastante importantes en diferentes zonas del país. Entonces yo creo que no, no, no van tampoco cortando cabezas ni absolutamente nada, ni creo que vayan pelando caras tampoco en Perú. Ajá, eh, lo sí. que pasa es que son zonas muy complejas por, por, bueno, por cosas que pasan ahí de las que no puedo hablar. Eh, pero, pero ya, es un fenómeno muy típico amazónico. Aquí, vamos a ver, el fenómeno omni es muy raro que sea agresivo. Aquí tenemos otro caso fuera de la Amazonía, en Analoima, que es lo que estoy investigando, he entrevistado a, a, a varios testigos, eh, hice un reportaje incluso para el Cuarto Milenio, lo produje desde aquí, desde Colombia, que es el caso de Arcesio Bermúdez, en julio del año 1969, en Anolaima. el fenómeno OVNI es tan real que un tío se murió. Así de claro, es que el señor por estar cerca de un OVNI eh, falleció a los pocos días y además el médico que lo estuvo llevando luego fue ministro de sanidad del país César Esmeral, y aquello no hubo forma de explicarlo y estuvo el, el, el ejército colombiano implicado eh, investigando esto y, y vino y vinieron investigadores norteamericanos y vino la CIA también entonces eh, pero no es usual que esto pase vale claro. no es usual si queréis os cuento el caso de y Bermúdez como queráis os cuento otras cosas como se no, pero que es muy raro, es muy raro. Y, y además esto que se quiso desmentir, porque la, las corrientes que conspiran en contra de la realidad del fenómeno OVNI son muy potentes también. Cuando quisieron desmentir lo del de, tema de, de los dogón, eh, no, no pueden desmentirlo con un fundamento porque también es una tradición. O sea, es, es lo que has dicho tú, les hacen unas fiestas, tal. Yo estuve en Mali hace muchos años. Y esa gente no hacen un teatro, o sea, esa gente cree en lo que te están contando. Son, a veces son, re, bueno, son un poco reacios al principio. Te tienes que mezclar con ellos, tienes que estar con ellos unos cuantos días, o por lo menos lo que a mí me ocurrió. Y luego ya empiezan a soltarte cosas. Y claro, y tú te das cuenta de que la persona que lo cuenta, aunque no lo estás entendiendo, pero tienes un intérprete que te lo va contando en otro idioma y te estás dando cuenta que está convencido de lo que dice o sea no es una película en que le han contado y además es algo de una tradición de ellos es decir es algo que ellos lo es que lo, lo no, dicen. Es, no es que te lo cuente una persona te lo cuenta un pueblo entero es que no es lo mismo claro. no y además mismo. yo siempre he pensado qué gana esta gente de esas tribus ¿Qué ganan inventándose eso? No son pero, youtubers que te, se dediquen a la divulgación y a ganar dinero que, con eso. Es que están hasta las máscaras que se ponen en la fiesta sí. Sigui, están documentadas. Eh, había vasijas de, para hacer cerveza de mijo documentadas también en la cabaña en la que estuvo Marcel Gliol, que llevaban, lle, llevaban muchos siglos atrás. Es absurdo. Estamos hablando de la tradición cultural de un pueblo entiende Una cosa es que yo llegue aquí te cuento una historia y te la creas o no te la creas. Pero esto okay. es, una historia, es la historia, es la, la tradición cultural de un pueblo. Que nos cuenta eso. ¿Vale? Uh -huh. eh, esa es la historia. Lo que pasa que, bueno, ya te digo, la Amazonía, no me preguntes por qué, pero en la Amazonía el fenómeno sí es agresivo. agresivo? Y recopilé eh. testimonios de personas que, que habían visto las luces entrar y salir del río Amazonas. ¿eh? Bueno. Yo bueno, adelante. A ver, yo voy a meter a, pues, aquí un poco de, de. Yo creo que hay varias razas, tiene que haber varias razas, tiene que haber varias cosas por aquí, por la, por la Tierra, porque si no nos explica que en algunos casos sean luces pacíficas, en otros casos sean luces extremadamente agresivas, que incluso quitan la vida. Entonces, bueno, pues, yo soy de la, de la opinión que hay varias razas. Pero te voy a hacer la pregunta de rigor: ¿cuál ha sido la experiencia.? Más fuerte y más impactante que hayas vivido. Mira, esto me hace gracia porque me lo preguntan muchas veces. <laughs> Pregunta de rigor. No, te, no te conozco, no te voy a dejar cortado. Es que el otro día en la universidad me dijo, me dijo un profesor: No, cuéntenos usted la experiencia más espeluznante terrorífica que haya tenido, que le haya puesto el pelo de punta, digo, soy calvo, es imposible que se me ponga el pelo de punta, entonces, entonces no, tía, uh, Fina, te voy a decir una cosa, para mí el misterio es magia, es maravilloso, es vivir la magia de la vida, es vivir la magia cuando tengo esa pirámide detrás que la tendré otra vez en el mes de septiembre de este año que voy, que voy para allá. Entonces, dentro del misterio, sí, pues hay algunas historias trágicas, como esta que yo te he contado, pero que yo diga, no, esta noche no pude dormir del susto que pasé, o oh, Dios mío y tal. No he visto un ovni en mi vida y llevo ya con esto 30 años, ¿me entiendes? Pues a, a mí me como... pasa a menudo que no puedo dormir algunas noches. Pero... No, yo duermo como. <laughs> Porque duermo soy una como... cagona, pero bueno. <laughs> Y mira, te voy a contar una cosa. Eh, yo, gracias a mi trabajo, y esto es el periodismo de Misterio, he trabajado en más de 30 países y he pisado los cinco continentes. Creo que no está mal. Me acuerdo una vez, eh, yo estaba haciendo un documental para Televisión Española y estábamos siguiendo la historia de una leyenda que es la leyenda del oro del Tacarcuna. Eso es en la selva del Darién, en Panamá. Cuando yo fui a la selva del Darién, en el año 2005, había unas señores muy simpáticos que se llamaban los de la FARC, eh, una guerrilla colombiana que estaba allí, entonces habían tenido que abandonar la estación de observación del Águila Arpía, la estación biológica del Darien. Eh, yo tuve que firmar un papel al gobierno panameño, para poder ir hasta allí y, y seguir esta historia, que es una especie del Dorado, ¿no? pero, pero, en, pero en Panamá, donde las leyendas indígenas cuentan que hay una laguna con un gran cocodrilo y un gran árbol y una cueva, y entonces en esa cueva hay un gran tesoro de oro, bla, 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 bla. Um, mire, yo me acuerdo que cuando llevaba seis días andando por la selva, cuando llevaba seis días o siete sin ducharte y te han picado todo tipo de mosquitos y de elementos y tal, pues uno no es que esté hecho un, un pincel, ¿vale? Pues además me picó una cosa que se llama la coloradilla, que es que pisé algún popó o algo de algún bicho, entonces como que te saltan mil pulgas a la vez en el, en el tobillo y todas te pican a la vez, ¿vale? Entonces pues se si si me puso el tobillo, que ni te cuento. Y entonces nada, pues teníamos agua con amoníaco, lo mezclaba para que se me secara la costra que se me había hecho de, la, de las picaduras y tal. Y me acuerdo que aquella tarde, yo estaba en un momento muy jodido de mi vida, había enterrado a mis padres y mi hermano se iba a morir, y, y yo estaba sentado fumándome un cigarro allí debajo de cuatro palos, y de repente en ese mar verde vi una mariposa morfo, que son unas mariposas así de grandes azul metálico que atrás tienen como dos ojos y yo cuando vi eso dije Joder, Dios existe tía el mundo es mágico, esto es la hostia entonces yo cuando alguien me pregunta siempre de lo terrorífico, respondo con lo mismo, es que yo no me metí en el misterio para que me diera terror yo me metí en el mundo del misterio porque vi las películas de Indiana Jones y tanto me obsesionaron que he estado sentado con el conservador de Jerusalén y me dieron un permiso para buscar el arca de la alianza con georrada No conseguí luego la plata para hacer un documental de esto, pero conseguí o el sea. permiso del conservador de Jerusalén. Entonces yo me metí en el misterio por eso, para soñar, para contar a la gente que el mundo puede ser maravilloso. Ya los políticos hacen que sea una porquería, sí. ¿vale? Hagamos nosotros lo contrario. A mí me preguntan, ¿yo a lo mejor hago un programa de Poltergeist al año o ninguno? ¿He pasado miedo con el misterio? No. O sea, he estado en, en, buscando el tesoro del Tacarcuna. He estado siguiendo la huella de la búsqueda del Santo Grial en Francia. He estado siguiendo la huella del Arca de Alianza en Jerusalén. He estado con los indígenas tacanas en medio de la selva del Madidi en Bolivia buscando al Mapinguari, al hombre de la selva. Eso es para mí el misterio. No asustarme ni tal. Que va, todo lo contrario. El mensaje es todo lo contrario. Estoy de acuerdo contigo, porque si no, ¿para qué te metes en este follo? <laughs> pa y ya mal, hay, no hay gente que me hay gente que me insulta y no sé qué, los ciencinazis, yo cuñé el término lo has puesto de moda en el continente. <laughs> que digo ciencinazis, que no, no existe. Esto no existe no... Sí, es. existe. En fin. Hay cosas, hay cosas que por. A ver, yo provengo del mundo de la historia. Eh, la, la historia es ciencia, la historia, pues. Bueno, las pruebas arqueológicas, pero también la historia tiene mucha parte de misterio. Eh, y si no de misterio, yo creo que hay historia un poco misteriosa. Y de donde provengo yo, sí que hay gente demasiado ortodoxa y demasiado tal. Y no, y no le dan un poco la rienda suelta a eso de soñar, a eso de escuchar. Porque a veces, eh, mira, yo, me, me ha venido a la mente un, un caso, yo, te tienes que acordar tú. Los, los famosos ovnis de Tibisa, en, en, en Tarragona, al lado de la, de la de la central nuclear de Vandellós. Yo recuerdo que con 19 años, íbamos dos, dos, o sea, un amiguete y yo íbamos dos locos buscando esas evidencias, ¿no? Y claro, dimos con un señor que supuestamente, y claro, tal y como lo contaba este señor, es que te lo tenías que creer, porque era un hombre que hablaba catalán, hablábamos con él. Y claro, y, y el hombre nos explicó pues todo lo que había visto, que unos seres se habían bajado de unas naves y que cogieron y se llevaron una oveja. Y claro, y nosotros, después de aquello, pues usted ha sido testigo de algo tal y cual. Y el hombre, muy serio, que le daba igual lo que él había visto, él dijo, bueno, pero me van a devolver mi oveja. O no, o sea, mira lo mismo lo que tú <laughs> me cueste". Lo que Entonces, le importaba. Claro, eh, eh. cuando tú ves que, que un hombre está tan convencido que es un pastor que le suda las narices el ovni, el extraterrestre, el investigador, el... Eh, oigo, usted sabe que ha sido testigo de algo único. Dice, sí, sí, bueno, pero me van a ver... No, no, o sea, no me cuentes película. No, mira, si sí, el otro día cuando, cuando estaba dando la charla en la universidad, ¿no? Y me pareció maravilloso que una universidad, que además la palabra viene universal ¿no? O sea, que se pueda hablar de todo, de lo que pasa en el mundo y en la... Y la sociedad, eh, el, yo, yo sé, ¿no? Que directamente voy a una universidad y hay gente que me va a atacar o no sé qué o tal. Y, y si, yo ya digo igual, digo, mira, no es que sean escépticos, son aburridos, tío. Esa gente solamente hace la postura del misionero cuando hace el amor con su mujer. Es que no tienen creatividad ni para cambiar, tío. ¿Me entiendo? O sea, porque el misterio es un enfoque, tío es que de repente pensemos que este momento que estamos teniendo aquí es mágico, ¿vale? Yo puedo hablar de misterio de hablando de geopolítica o hablando de mil cosas más, ¿no? Es buscar la, la parte más, más sorprendente o llamativa o curiosa de la realidad. ¿no? Eh, ya. Y es una forma de vida, básicamente. Eso es. Lógicamente, lógicamente. Chicas, ¿más cositas que queréis preguntarle a Juan? Que si no, le pregunto yo, ¿eh? No, dale. Yo estoy maravillada. Yo estoy en mi salsa. Preguntar, al fin, Alba, lo que fans, queráis. Son fans, eh, cuando yo dije, vamos a tener a Juanje, anda ya, digo que sí, que va a venir, hombre, anda ya, dije, aquí lo tenéis. <laughs> Oye, Juanje, tú que tú has deambulado un mogollón y que has hecho un montón de cosas, pero un montón. Eh, si tuvieses que resaltar casos en España, eh, que son así poco conocidos y son muy, muy brutales, así que te vengan así a bote pronto a la mente. No, siempre me acuerdo del caso, por ejemplo, me impactó mucho investigando los, el, el, un avistamiento omnicubo que hubo en, en La Escala, en Girona que fueron dos policías locales persiguiendo esta luz y tal. Eh, yo entrevisté a uno de ellos, esto fue hace como, madre mía, como 30 años o algo así. Y nada, pues no es que estuvieran los señores y vieran un ovni, es que el, había una esfera de luz pues, paseando por encima de la escala y la gente en la, la, en la escala se empezó a poner histérica, empezaron a llamar por teléfono como locos a la policía local, de qué leche es esto que hay aquí en el cielo. Entonces desde centralita había una patrulla dijeron oye veis algo en el cielo dijeron leche pues sí que hay una cosa ahí en el cielo pues seguirla a ver qué es porque pues no que no tenemos ni, ni idea entonces la fueron siguiendo hasta las afueras de la ciudad hasta hay un momento en el que la luz se detiene al lado de un poste de electricidad todavía quedaba la huella circular abajo cuando cuando estuve yo y nada pues salen los dos policías de, del coche y, y claro, pues tú tienes una esfera delante de ti allí y tal, y uno de ellos hizo el gesto de agarrar la, de agarrar la pistola. Eh, en, en, en ese momento es cuando sale de la esfera un ser como de unos tres metros que va levitando hacia ellos, y al, al coger más todavía la pistola así y tal, hay como un fogonazo de luz. Él, él, él tuvo una lesión ocular en uno de los ojos. Está el parte médico de la lesión ocular que tuvo por ese fogonazo de luz. Y justo al fogonazo que se quedaron unos segundos ciegos, pues el ser desaparece y la esfera eh, se va. Y está el parte médico de lo que le pasó a este señor en el ojo. Eh, tuvo que estar de baja, toda la historia. Entonces, una cosa que me impactó mucho al policía que quedaba vivo cuando yo lo entrevisté, fuera de cámara. Esto era para un reportaje para Cuarto Milenio. Él me dijo: Mira, Juanje, lo increíble no, no es la historia que te estoy contando, es que eso que yo vi se me mete en la cabeza y estoy en casa de repente y empiezo como a sentir mensajes y eso se comunica conmigo y se lo toca decir a mi mujer porque me da miedo que es que soy capaz de salir porque me dice que vaya otra vez al sitio donde nos vimos y tal, no sé qué y tal y ese tío no estaba loco. El fenómeno, ovni, el fenómeno ovni es muchísimo más complejo de lo que podemos llegar a, a imaginarnos. Y, y esa relación que tiene con testigos cuando han tenido una experiencia así de fuerte y tal, es mucho mayor de lo que podamos imaginarnos. Este sábado en Caracol Radio entrevistó a, a un psiquiatra, profesor de la Universidad Argentina, Néstor Berlanda, que ha investigado y ha entrevistado varios, varios abducidos. Y bueno, me contó unas historias. Eh, pero de flipar, un señor de ciencia, ¿vale? De ciencia, pero con la mente abierta, no de lo de la postura del misionero, ¿vale? Este sí es más creativo. Entonces, pues, esa es la, esa es la historia, yo, tío. Yo, yo voy a hacer una pregunta, porque sabéis que lo mío son los, las conspiraciones, el tema de las profecías y todo esto. Entonces, ese es el tema a mí que más me, más me atrae. ¿Crees que el eclipse que va a haber este, este día 8... ¿Va a pasar algo? ¿Significa algo? Es, ¿Es significativo de que algo está cambiando? ¿Tiene relación con alguna profecía? Tiene, ¿Es algo misterioso o es algo normal? Porque hace unos años hubo otro y que supuestamente ahora va a ser como una especie de cruz y que pasan encima por ciudades que tienen el nombre de ciudades bíblicas e incluso han declarado... Eh, el estado de alerta por, por ciertas circunstancias que puede haber tormentas eléctricas y un montón de cosas. Te voy a decir lo que va a pasar. Nada. No me digas, eso pues ahora ya, pues ya está. <laughs> es la mejor. No saquen la, no saquen la plata del banco, no va a pasar absolutamente nada. ¿vale? O sea, mira, yo estoy de que se acabe el mundo ya hasta las mismísimas, ¿vale? O sea, ya hemos vivido varios años. Llevo 30, ¿eh? Llevamos unos 30, 30 años en esto y es cada que dos por tres de todo ya. Me, o sea, Esto se acabará porque algún imbécil tipo Putin le dé al botón y nos vayamos al carajo. ¿vale? Pero el eclipse, tómatelo genial, tía. Tómate unos whisky viendo cómo el. Sol pero, se... ¿y si resulta.? <laughs> que, pero, vamos a ver, no, whisky no, porque si no, entonces ya tenemos un problema. Una cerveza puede ser, un cubateja, pero. Dale. Pero ¿y si resulta que lo que está pasando en el mundo está relacionado con eso? No, es decir, está viendo no, no. cometas, están lloviendo meteoritos, o sea, está, está viendo señales en los cielos de que algo est extraño está pasando. Dime un momento de la historia donde no hayan caído meteoritos, no haya habido cometas y no haya habido eclipses. Pero ahora hay guerras, hay otros. Eh, se están... ¿En, en, ¿En algún momento de la historia no había guerra? Dime uno. Sí, no, a ver, pero así hasta este nivel no. Estamos a punto, parece ser, a punto de entrar te, casi te, en la tercera guerra mundial. Te voy a decir una cosa, Fina. Estamos wow. en el mayor momento de paz de la historia. Uh -huh. Que un señor de mi edad, que ya soy cincuentón, no haya estado en una guerra, eso solo pasa después de 1945. Eso no había pasado antes. Estamos en el mayor momento de paz de la historia. Salvo un imbécil que se llama Vladimir Putin, que le ha dado por volver ahora a conquistar países como pasaba en la Edad Media o como hizo Napoleón o como hizo Hitler, ¿vale? Salvo el caso de este, de este, de este genocida, eh, lo normal ya es que cada uno nos quedemos en nuestro sitio. No porque seamos mejores que hace cinco siglos, sino porque un tipo que se llama Oppenheimer inventó una cosa que es la leche, tía. la bomba que acabó con la guerra. Porque creó una bomba que la guerra no la ganaba nadie. Claro. Y se acuñó el término Guerra Fría, cosa que no había pasado en la historia. La Guerra Fría es que te pego, que te pego, que te pego, pero nunca te pego. que si te pego, me muero yo también. Claro. Uh -huh. Que es triste. No es porque hayamos, seamos mejores y buenas personas y tal. Sí es cierto que eso tienes que relacionarlo también con otra cosa, que es que a partir de la Revolución Industrial, ten en cuenta cuando estábamos en la Revolución Industrial como el 95, 98%, una, una barbaridad, más del 90 segurísimo es el dato de la población mundial vivía prácticamente en la indigencia, o lo más que es que vivíamos en un huerto con dos marranos y dos gallinas y entonces pues una economía de subsistencia total. La revolución industrial cambia el mundo se crea una cosa son varios fenómenos, un, unos políticos, ¿no? o sea, de repente deja de haber monarquías absolutas que son muy importantes porque las, manor, las monarquías absolutas el problema que tenían es, vamos a la guerra, pero yo me quedo en el palacio comiendo gambas en ¿eh? la guerra vais todos, que, que estos es cojonudos, iros a la guerra, venga que yo me quedo aquí comiendo gambas o las veo con unos prismáticos, las batallas desde, desde, desde mi puesto eh, pasa a, a, a que empieza a haber repúblicas y regímenes democráticos, los dos primeros, que eso sí tiene tema de conspiración, todo lo que quieran, ¿vale? Primero eh, Estados Unidos, después eh, Francia, ahí están los Illuminati y todo eso, si quieres también hablamos de eso. Eh, y entonces, eh, bueno, pues se crean las primeras democracias modernas, se crean las primeras repúblicas modernas eh, y el mundo eh, empieza a cambiar, porque el pueblo otra vez es capaz de tener voz y voto. Fíjate que es prácticamente imposible que haya una guerra entre dos naciones democráticas. Entre Ucrania y Rusia tengo claro cuál no es la democrática. Mm. Rusia, sí. obvio. Eh, entonces se crea este fenómeno, el que, que se crean to todas estas repúblicas democráticas y a la vez la Revolución Industrial hace que se cree una cosa que no existía, que es la clase media, que es a lo que nosotros cuatro eh, pertenecemos. Y entonces pues se reinventa la economía, se crea una, una, nueva, una nueva economía, una nueva forma de ver la vida y las armas nucleares, porque el problema que tuvo Adolfito en Alemania es que él se pensó que iba a ser Napoleón. Pero en la época de Napoleón, de Napoleón no había armas de destrucción tan, tan masiva como ya sí si había en la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Eh, esto, que tiene una parte bonita, que es decir, hombre, el hombre fue capaz de evolucionar y de hacer cosas, y una parte patética, que es que hemos dejado de matarnos, porque es que si nos matamos ya nos matamos todos, con sí. las armas nucleares, ¿vale? Eh, pregunta a la Rafa, que es militar. Eh, sí. Entonces, eh, el, el tema es ese, ¿vale? Eh, el mundo ha cambiado y estamos en el momento de más paz de la historia. ¿Puede terminar el mundo? Sí, claro, mañana. Ahora cuando terminemos el, el en directo o medio, o si sea, a Putin le da por apretar un botón y a otro chaval le da por apretar un botón, ahora mismo por tenemos a Irán que dice que va a atacar Israel o que está insinuando que va, eh, que va, a, atacar, que va a atacar Israel. Eh, entonces, sí, puede pasar. ¿Puede que Irán ataque Israel? Pues si lo hace, se va a poner Oriente Medio, pero calentito, ¿vale? Porque los israelíes no se van a estar quietos. Eh, entonces, eh, bueno, pues ya está, ahora mismo estamos en un momento geopolítico distinto, porque yo siempre digo, no sé si sabéis esto, yo lo he dicho en público, eh, mira, cuando el mundo lo, lo dominaban, un promiscuo y un borracho era cuando estábamos mejor. Cuando estaba Boris Yeltsin, que era un borracho, y Bill Clinton, que era un promiscuo, que la secretaria sí. le hacía allí cositas por debajo de la mesa, el mundo era maravilloso. Se cayó el telón de acero, todos se, se, se veían el borrachete y el otro y, y el mundo era maravilloso, pero no. Llegó un coronel de la antigua KGB que tomó el poder en, en Rusia y quiso otra vez mantener la órbita soviética, cada vez se ha puesto más, más cafre con el tema. Eh, la OTAN creció pues porque los países del este sabían lo que era el imperialismo ruso y lo habían vivido. Y a mí, que me critican mucho por hablar de esto, digo, vete a Rumanía o habla con gente de los países del este. Yo estoy en Rumanía, tengo amigos de Letonia, de Lituania, tengo amigos claro. húngaros. Pregúntale y te dicen, no, no, en la OTA estamos genial. Es que cuando estábamos chungos era con los rusos. Ahora estamos mucho mejor. Aquí la única invasión que hay es la de McDonald's, pero ya no nos, no nos fastidia, ¿me entiendes? Entonces, eh, claro, pues, pues el, mundo, el mundo cambió. Ves, como en el misterio se puede hablar de geopolítica, de cualquier cosa, pero el mundo se va a acabar. No, tía, esa botella de whisky guarda No sé dónde vives en España, pero yo no, cuando, sí, no, no cuando no lleguen sí. invitas a una copita. Yo no soy partidaria de que el mundo se va a acabar, sino de que va a pasar algo. Eso sí. No, algo, siempre, mejor... algo, algo siempre pasa. Pero a lo mejor no sí. tiene nada que ver con el eclipse ni con los meteoritos ni estas bueno, cosas. ya veremos. Si pasa es porque tenga que pasar. Está no por sé. ver todavía. Mira, yo... Ya colación, veremos, ya veremos. Está por ver. A de lo que dice Juanje. Mi hijo de 8 años va al cole con una nena. Que su mamá es de, de Estonia y su papá es español. Pues bueno, esta, esta mujer, que ya tendrá pues, 40 años, pues eh, nos, contaba, nos contaba en, una, en un cumpleaños de, de los peques, nos contaba que era flipante cuando, había, cuando ella pisó España por primera vez, descubrió Disney, descubrió el McDonald's, <laughs> descubrió cosas muy básicas que nosotros la mirábamos y pensábamos: pobre mujer y eso que la Unión Soviética ya se había terminado hacía tiempo, pero no había evolucionado Estonia o sea, Estonia se había estancado, era una pausa en el tiempo que ni para adelante ni para atrás, ni Europa quería Estonia ni Estonia quería, había un poco de recelo porque había todavía una reminiscencia un poco del rollo soviético, pero claro, dice yo cuando vine aquí y vi que los edificios eran diferentes, dices, ¿cómo diferentes? es que allí son todos iguales y mira, te quedas a cuadros, o sea, por pues eso cuando alguien habla que la Unión Soviética es decir sí, sí, pues pregúntale a esta mujer que te lo va a contar. Pregúntale a la gente que vivió bajo el, yugo, bajo el yugo comunista de la Unión Soviética, te lo va a contar lo bien que vivía. Mam. Yo tengo un amigo húngaro que me cuenta una anécdota que es muy chistosa. Eh, me dice, no, porque él vivió cuando joven, cuando se van los últimos soldados de la Unión Soviética y tal, y me contó, dice, mira, yo me enteré que el país había cambiado porque una mañana voy al supermercado y en vez de ver, como siempre, el paquete que ponía leche, vi el de leche y al lado uno que ponía parmalat. Y entonces estás preguntando, ¿esto de parmalat qué es? ¿Es leche o qué <laughs> Claro, porque tú eras del Estado. Entonces tú llegabas, y eres, leche, pan, arroz, galletas, <laughs> pues no había marca, no había nada. Claro. Entonces, cuando viene una marca, todos ahí asustados, como, ahí va, ¿y esto qué es, tío? ¿Sabes? O sea, Yo sí. Y me Eso hizo mucha claro. gracia esa anécdota este amigo, de este amigo húngaro, tío. Un, un Entonces, sí, sí. Toda, toda esa, todas, esas... no, es que Me hace gracia porque luego la gente... Es que ha pasado tantos años, Juan G., desde, desde la caída del muro de Berlín. Ha pasado sí, sí, sí. tanto sí. tiempo que ahora nacen estas nuevas generaciones y que han idealizado un, un país o han idealizado una, un personaje de la historia o han idealizado... Y cuando les dices, pero ¿qué estás contando? Pero si esto que estás contando no es así, o sea, pregúntale a la gente que lo ha vivido, bueno, sin ir más lejos, y no me quiero meter mucho en profundidad en este tema, ¿no? Pero a mí me hace gracia cuando la gente... No, porque Cuba es un modelo ideal de país. Y dices, Cuba, sí. ¿han estado en Cuba? Yo he estado dos veces en Cuba. <laughs> oh, ¿Sabes claro. cómo, está? ¿Cómo, está? ¿Cómo, está? cómo está Cuba? Eh, aquí yo vivo en Colombia y hay más de dos millones con M de venezolanos que se han venido porque se morían de hambre. Nadando en petróleo, ¿eh? yo, he hecho, yo he estado en Venezuela trabajando, haciendo un documental sobre el petróleo venezolano en Maracaibo. Es el mayor lago, el, es el, la mayor bolsa de petróleo del mundo. Tiene más petróleo Venezuela que Arabia Saudita. No sé si sabes esto. Sí, sí, ¿vale? Sí. Y, y se mueren de hambre. Sí, así, tal cual. Se mueren de hambre. Pero luego escuchas a la juventud y como no saben, pues y luego les dices, no muchachos, no digas esto, porque esto es así. Yo lo que, que pienso usted, yo lo a que ejemplo, de... es es que el comunismo es una ideología muy peligrosa, eh, y tanto porque es que además se ha llevado a, a, a más de 100 millones de personas de por medio. Entonces, bueno, el que habla del comunismo tan alegremente y, lo, y se van a gloria hablando del comunismo es que a lo mejor no tiene ni puñetera idea de lo que es. ¿eh? Pero bueno. Cuidado, los, los, es... insultos, los insultos que te van a caer, Fina. A mí todos los días, bueno, pero es que bueno... Y, este, bueno, pero por... y a mí también, ¿eh? por haber dicho lo que he dicho, ya verán los instintos. Porque no has visto mi otro canal. Ahí, y ahora dirá ¿por qué, no habéis, ¿por qué habéis dejado de hablar de ovnis y no sé qué, os metéis en política? Aquí, no sé aquí, qué, no hay... aquí nos contenemos, aquí nos contenemos. Aquí nos contenemos para no desviar el tema, pero a colación de la Unión Soviética. Dime. La Unión <laughs> Soviética, la cantidad de casos, Juanje, que tenía la Unión Soviética bajo llave y temas de ovnis eh, temas de fenómenos extraños no solamente extraños sino eh, telequinesis el poder mover objetos eh, han hecho pruebas cuéntame eso un es, poquito Yo sé que no, tú sabes de... eso fue un, un punto en la historia muy curioso porque tanto tanto rusos como soviéticos como norteamericanos hubo un momento que que desviaron muchísimo, sin, muchísimo dinero para eh, investigación en parapsicología Concreto en Estados Unidos, pues además, además del, del tema del MK Ultra, ¿vale? Un proyecto que hay de control mental enorme y tal, y, y todo esto, pues arranca luego un proyecto que fue el proyecto Stargate, el proyecto Stargate, donde había personas que tenían la capacidad de poder salir de su cuerpo y ver otros lugares. A la cabeza de ellos, el que más investigó y estuvo décadas trabajando para la CIA haciendo esto, era Ingo Swan aunque también llegaron a, a entrevistar y a ver gente como Uri Geller y demás, pero Ingo Swan trabajó con ellos muchos años porque Ingo Swan en las pruebas, muy sencillo, les dijo dónde había misiles norteamericanos y dijeron, no, esto no lo puede saber. Ya este tío puede ser muy listo, pero eso no lo puede saber, ¿vale? Entonces, por eso Ingo Swan traba, trabajó tantas, tantas décadas con ellos y a la vez los rusos. Eh, tenían un personaje muy curioso que era Nina Kulayina. Nina Kulayina Bien. es una mujer que tiene, eh, que sufre en la Segunda Guerra Mundial una explosión en un tren. Eso le afecta a la parte de atrás de, de, de la cabeza. De alguna forma le afectó aquello a, a, su, a su cerebro. Entonces, la señora, cuando se enfadaba, pues en la casa se movían las cosas. Y entonces, eh, pues eh, su caso llegó a manos de psicólogos y. Eh, fueron capaces de hacer, hacer que ella fuera capaz de mover pequeñas gotas de mercurio con la mente, cerillas, eh, cosas que pesaban muy poquito, se los ponían dentro de, de probetas selladas y lacradas y las movía. El problema es que se ponía más de 180 pulsaciones. El marido de ella, cuando cayó el telón de acero y ella falleció, dijo que a mi mujer le habían tratado como un bicho de laboratorio y, y, y le retiraron muchísimo eh, la salud. Porque claro, los rusos dijeron... Ahí va, estate, cuidado con esto. Si tú eres capaz de hacer mover una gota de mercurio aquí, eres capaz de mover la gota de mercurio en Arkansas, Estados Unidos, en un sitio que nos interesa, eres capaz de darle un botón allí, ¿vale? Claro, claro. claro. a mí no me interesa que muevas aquí una gota de mercurio, para hacer el vídeo está genial. Pero yo que soy espía, tú eres capaz de hacer que una tecla se pulse allí en un sitio en el que yo te digo, y tal. Entonces, claro, tío, pues estuvieron investigando sobre eso y fue toda una especie de, 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 de batalla que ha recopilado, por ejemplo, muy bien. Eh, recopiló una de las películas de, de estas de Indiana Jones, tío, esta de Akakor y tal, y que vayan allí a la sí. selva y hay una rusa malísima que tiene superpoderes y tal. y sí. Bueno, pues llevaba a la ficción, pero sí fue realmente. Sí fue realmente así, ¿no? Esa, esa, esa guerra psíquica que hubo entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Porque si uno hacía un misil nuclear, el otro más grande. Si tú tenías vidente, el mío mejor. ¿Me entiendes? Era, 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 sí. esa, era esa competición que, que había. Ahora todo más, más, más triste, ¿no? Ahora simplemente son políticos que gritan y ya, se acabó. Exacto. De hecho, de hecho históricamente, ahora te dejo un segundo, Fina. Quería añadir Ajá. esto. En la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que, claro, esto hay que ahondar mucho en este tema, pero se habla que, como los alemanes eran tan avanzados en el tema de radio, ondas, eh, enviar mensajes encriptados y todo el rollo, llegó un momento que los británicos y los estadounidenses tenían que coger a psíquicos para eh, hablar entre ellos, que hablaban entre ellos y sabían dónde tenían que atacar, dónde tenían que defender, dónde se tenían que replegar y que, que llegó un momento en el que los propios alemanes no sabían en qué frecuencia se movían, cómo lo hacían, eh, y, y, y esto es, 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 es un poco leyenda urbana, pero yo creo que algo de realidad tiene que haber, porque como historiador, cuando hay una fábula, detrás de esa fábula hay algo de historia que es real. Y yo creo que algo de esto era real, que los americanos y los británicos eh, cogieron dos psíquicos y dijeron, bueno, pues, eh, o tres o cuatro, no lo sé. Pues venga, vamos a mover las tropas, que se comuniquen estos y que los nazis no nos controlen por dónde vamos y por dónde dejamos, dejamos de ir. Fina, ¿querías comentar algo? No, no, no quería comentar nada, solo estaba diciendo que sí. Estaba ah, vale, vale, vale. Alba, alguna cosita más, que ya ya 52 minutos y no quiero cansar mm. al invitado para que cuando lo invite otra vez no me diga que no. Bueno, pues yo sí que quería hacerle una pregunta porque esto es un tema que la gente pregunta muchísimo y a mí sobre todo en mi canal Egiptomanía me lo preguntan un montón. Es sobre un tema que causa, bueno, muchísimo debate y podríamos estar muchísimo rato hablando, pero bueno, que lo cuente brevemente y es sobre con todo lo que tú has investigado y estudiado, tú crees que los antiguos egipcios para la construcción de las pirámides que son ya sabes, son unos monumentos impresionantes, sobre todo Keops, es una mole. ¿Tú crees que tuvieron algún tipo de ayuda de seres de otro lugar? Yo, yo no veo a los extraterrestres allí diciendo a los egipcios pon la piedra por aquí o por la piedra por allá. Yo, yo no lo veo, ¿vale? Cosa distinta es que para hacer la, las tres pirámides de Giza, ellos contarán con una tecnología que a día de hoy desconocemos, una tecnología que podría provenir. O bien porque seres de otros mundos alguna vez se lo comentaron o porque viniera de otras humanidades que hubo antes de la humanidad. Me explico, de lugares como la Atlántida o de la famosa eh, Lemuria. Y es curioso que la leyenda de la Atlántida, donde nace, es en Egipto. Los sacerdotes de Sais son los que le dicen a Solón, el sabio que eh, antes hubo un lugar en el que hombres y dioses vivieron juntos en la faz de la Tierra. Y si te vas a la historia egipcia, los egipcios nos hablan del amentá de la Tierra, de los antepasados, donde hombres y dioses vivieron juntos. O sea, eso se puede rastrear muy fácil. Es curioso que al comienzo de la civilización egipcia hubiese una tecnología que luego se perdió, dejó de existir. Eso, por ejemplo, es muy curioso. O sea, si tú has estado en el Museo del Cairo, que me imagino que sí, teniendo un canal sí. de criptomanía, y has visto la, la, la estatua de Kefren hecha en diorita, que es una piedra sí. que tiene dureza 9, yo cuando estoy dando charlas en Egipto le digo a la gente, a ver, esto tiene tanto más misterio que la pirámide, porque es que al tío le ven los párpados. A ver, sí. ¿cómo eres capaz de tallar diorita así hace 4.500 años? Luego no lo volvieron a hacer. Sí. O vasos de diorita que había anterior, o la tecnología para poder hacer eh, la gran pirámide de Giza, que para mí no es de Keops ni es de la Cuarta Dinastía, es un detalle muy, muy curioso. La única prueba arqueológica que se ha encontrado dentro de la gran pirámide de Keops, que son las famosas reliquias de Dyson, que era un arqueólogo sí. eh, escocés. Bueno, pues cuando le hicieron la prueba de carbono 14 a una vara de cedro que, que Dison encontró dentro de la pirámide, es del 3300 a.C supuestamente sí. ocho siglos antes de que la pirámide se hubiera hecho eso cómo lo explica es un cabo suelto ahí Oye. hay cosas Jalín, la, verdad cabrita, que sí, la verdad es que sí que hay cosas que, que no cuadran porque qué es la, sí, ¿por la, ¿por la pirámide de qué es un condensador electromagnético que lo ha demostrado una universidad rusa sí. Mira, yo yo la, la primera vez que entré, he entrado unas cuantas eh, yo, sea, yo salí de allí votando, eh, o sea, me cargué de energía que yo no me lo podía creer te lo puedo contar Rafa, que, que yo iba saliendo de la pirámide, iba corriendo A mí me pasó igual, la primera vez entré y yo daba saltos como un mono, yo, yo bueno, soy una persona ágil, pero yo parecía Tarzán Cargado. pero luego también hay un fenómeno contrario, ha entrado gente a la pirámide que, que la pirámide, los, la pirámide sí. los ha expulsado la sí, los del misionero robos. que son muy aburridos sí. <risa> <risa> seguramente <risa> seguramente pues bueno, llevamos ya 56 minutos yo creo que ya está bien, ¿eh? ya está bien, un ratito, eh, sabemos que Juanje anda más liado que la sandalia un romano, así que te damos las gracias Juanje por haber venido, por haber compartido, por habernos concedido este rato, está ah, súper liado y, y nada, pues gracias y que yo espero que sigas tan bien. Tan joven, pero yo siempre te veo igual, tío. Yo no. Yo no un pacto con los alienígenas. Me lo hubieran dicho Fina y Alba, me pongo, me pongo más contento con una castañuela. Me lo has dicho tú, bueno. No, 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 pero yo lo corroboro, o sea, porque yo te llevo viendo años en YouTube, eh, fotos y publicaciones, y es verdad, es que siempre estás igual. Sí, es igual. Nah, pues muchas gracias, chica. Sí, sí. eres, eres como Jordi hurtado, no pasa los años. Por sí, es una cosa. Yo creo que estoy medio momificado, como voy tan poquito. Ya estoy medio modificado, tío. Pues a ver si se nos pega algo de eso a nosotros también, que vamos sí. mucho. Yo porque me pongo filtros si no se verían las arrugas aquí por todo esto. Después ya me conocerán en persona. Pero vamos. Sí, luego, luego se llevarán ¿no? el susto. Luego dirán, ¿tú eres fina? Sí, <laughs> pues bueno, Juanje, ¿queréis decir alguna cosita más? Ya nos despedimos. Sí, bueno, pues que encantada de conocerlo y que mil gracias por haber estado aquí. La verdad es que hemos sido unos privilegiados hoy. ¡Jolines! Muchas gracias. Muchas gracias. Y tanto, mi madre, yo creo que mi madre ha disfrutado este directo porque nos está viendo. Mi madre que es una fan, pero, pero de verdad que, que nos, o sea, no, se pierde un programa y se, el seguro que ha disfrutado un montón y yo también por supuesto claro. La lo, que lo, es un... lo corroboro porque conozca a su madre. ¿Cómo, se, que llama? Que ¿Cómo se llama tu mamá? Wiki Mami que está por aquí María Ángeles. Pues María Ángeles un saludo. Gracias. Ya, ya, ya. ya hoy no duerme. No, a ver Ay, este madre. momentazo seis o siete veces el tiro ya lo verás. No. Pues Bueno, Juanje muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Alba. Gracias Fina. Gracias al chat que habéis estado ahí tan tranquilitos. Un chat súper ordenado. Además amantes del misterio todos. todos y habéis estado todos geniales. Pues nada, chicos, gracias. Eh, Fina, no sé si hay música o nos vamos tal cual. No, nos vamos directamente, no... tal cual. No Nos nada vamos casual, si no alguien que cante pal. algo ¿eh? ¿Listo? Claro. Claro. He listo. Me ha la guitarra. Bueno. Adiós co chicos. Cortamos la transmisión. Venga chicos. Adiós, adiós. 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 Chao, chao, A chao, chao. Ahora.